Magnífico y excelentísimo señor, el ilustrísimo señor director general de universidades comunica lo siguiente. Vista la propuesta formulada por la Universidad de Santiago en orden a la concesión del grado de doctor honoris causa por la Facultad de Filología de dicha universidad, a favor del profesor Joseph M. Pil, y de acuerdo con el informe favorable emitido por la Junta Nacional de Universidades, esta Dirección General considera procedente la mencionada propuesta. Madrid, 11 de junio de 1979. Y con fecha 11 de diciembre de 1979, comunica lo siguiente. Vista la propuesta formulada por la Universidad de Santiago, en orden a la concesión del grado de doctor honoris causa por la Facultad de Filología de dicha universidad, a favor de los señores don Camilo José Cela Truló y don Álvaro Conqueiro Mora, y teniendo en cuenta el informe emitido por la Junta Nacional de Universidades, esta Dirección General considera procedente la mencionada propuesta. Ruego al secretario general que vaya a buscar al padrino y al doctorado. Dijo vuestra vida, solicito un honor,
Señor rector magnífico de la Universidad de Santiago de Compostela, señores rectores de las universidades de Lisboa y de Coimbra, señores catedráticos y profesores del claustro, señoras y señores, poco trabajo ha de costaros adivinar que mi embaramiento, mi afanamiento, obedece a una doble causa justificada. Bastante habría de ser para producirlo la razón de mi gratitud y la duda de que mis palabras supieran expresarla. Sin ambages ni suerte alguna de rodeos, quisiera dejar pública y paladina constancia de esa gratitud a que aludo, que es mucha y de muy firme ley, y de otro sentimiento que desborda. Os aseguro que me da fuerzas el hecho de que, contra lo que dice el refrán, hayáis querido hacerme profeta en mi tierra. Vuestra generosa hospitalidad me obliga mucho y os prometo que procuraré hacerme acreedor a vuestra actitud. Poco importa que el viento de la vida me haya llevado por latitudes lejanas. Os aseguro que mi corazón estuvo siempre con vosotros y ahora pienso que tampoco debo insistir en lo que ya sabéis. Pero si esa causa que os dejé esbozada, la gratitud, me cohíbe y me resta frescura y lucidez, imaginaos lo que me acontecerá al enfrentarme con un nuevo escollo, aún más difícil de salvar todavía. Aludo a mi propósito, que los dioses hagan posible y permitan accederos de corresponder a vuestro gesto inscribiéndome en la ilustre y vieja nómina cuyo solo resplandor me deslumbra. Os aseguro, mis queridos amigos, que no regatearé esfuerzo alguno para conseguirlo. Decía Sófocles, y de ahí mi insistencia en la gratitud, que el agradecimiento engendra agradecimiento, ya que quien se olvida del bien que se le ha hecho, no es posible que sea nunca un hombre de bien. Aceptad, pues, mi más sincera expresión de confesado gozo. De mí puedo deciros que me sé y me reconozco mínimo. Un árbol no lo sabe, y no por orgullo. Los hombres en nuestra limitación somos, como quería Pitágoras, entonces aún mayor el miedo a no saber estar a la altura de las circunstancias que el deseo de acertar a elevar unas palabras más o menos precisas. Hace ya muchos años, los bastantes como para admitir que mi pensamiento haya podido madurar sin prisa, me enfrenté con el problema literario y artístico como algo consustancial conmigo mismo o con cualquier otro hombre de análogas honestas aficiones, partiendo de un supuesto elemental. Las artes, y la literatura es una de ellas, son inamovibles en su esencia y tan solo vuelan o se tambalean en su expresión. De ahí la falacia de las musas burocratizadas en las enciclopedias y la sangrienta burla de los géneros literarios que preconizan las academias y las aulas. Debe creérseme, no sé hasta qué punto, ya que qué más cosa que arte y literatura puede ser la humana constancia de la conciencia o el corazón que precisa de narse, vaciar el ensayo de la definición de aquello que ocupó muchas horas de mi vida. La novela, considerada como género literario, por dos razones de principio. Porque no creo en los géneros literarios, ni en sus convencionales fronteras, como decía apuntado, y porque tampoco creo que la novela y la literatura y el arte en general pueda sujetarse a norma. La literatura no es más que muerte, vuelvo a Unamuno, y la novela no es sino una forma de muerte, ni mejor ni peor que cualquier otra. El cáncer, el veronal, el infarto de miocardio o el tiro en la sien. Repito que la pintura y las demás artes también pueden regirse por esta antinorma.
La vida es un amargo camino en espiral que conduce a la muerte. La proyección de esa espiral y el resalto del vacío se despoja de laureles y vestiduras y se lanza en cueros vivos a la palestra. Ha sonado el momento de la vivificadora antiarte y antiliteratura que nos restituirá el arte y la literatura. El lenguaje y el color, la técnica y el estilo se han hecho viejos y no cabe y enfrentarse con un valor inusitado con la realidad. La crónica es la literatura. El arte y la literatura no son más que una mantenida pelea contra el arte y la literatura. El artista o el escritor no es más que un enfermo que lucha denodadamente con su propia salud, contra su propia salud, y de esa guerra sale con el alma en pedazos y reducida a ruinas. O el hombre mata a la obra, o la obra mata al hombre. El artista y el escritor, nadie lo olvide, tienen más de chivos expiatorios que de verdugos. Quiero seguir creciendo, y para ello me niego a construir. La cultura, recuérdese a T.S. Eliot, representa las cosas que crecen. Una brizna de hierba, un amor, un cachorro, al paso que la civilización se refiere a las cosas que se construyen. Una bicicleta, una chocolatera, un cañón. Queda suficientemente explicada mi preferencia. A todos y de nuevo, muchas gracias. Había salido a luz pública la familia de Pascual Duarte. No hubiera podido imaginar que, pasado el tiempo, tendría que representar públicamente la satisfacción corporativa con que la Universidad Compostelana recibe en su claustro al escritor Camilo José Cela. Entre el acento esdrújulo de su sillón académico y el agudo del título honorífico que hoy se le confiere, está el acento, llano o grave, de su obra y su lengua literarias. Quiero decir con esto que la difícil llaneza de su estilo envuelve una gravedad moral que, a vueltas del humor, la ironía, la ternura y el gozo de vivir, se nos ofrece desde sus primeras obras como un fiel trasunto de la más reciente realidad histórica de España. Y si a esa actitud literaria del escribo como hablo podemos buscarle una larga cadena de manifiestos teóricos, lo que quedaría en mera impertinencia de profesor, si es de justicia poética recordar una vez más que tal actitud o la equivalente del escribo como hablan las gentes sencillas cuenta en la literatura española con una densa tradición que, para abreviar, puede cifrarse entre los dos arciprestes medievales y la prosa moderna de un Baroja o un José Gutiérrez Solana. En el curso de esta tradición, sin cortar, por supuesto, los puentes con otros ríos de la literatura española, se asienta, con todos los derechos de su maestría, el escritor Cela. Es, con todo, la dimensión más significativa en la obra de Cela. Para ella no pueden escatimarse elogios y admiraciones. Más de una docena de excelentes libros dedicados al estudio de la misma, amén de innumerables artículos científicos, trabajos universitarios, reseñas críticas y ediciones anotadas, son pruebas concluyentes de la estimación universal por su obra narrativa. En ella se perfilan la laboriosa y permanente voluntad de estilo, la curiosidad por el hallazgo de nuevas formas de expresión, la maestría en el manejo de distintas formas del relato, desde la novela al relato corto, para llegar a esa aportación original del apunte carpetovetónico. Desde otro campo de escritura, no puede soslayarse su renovación personalísima del libro de viajes,
ni su generosa contribución ensayística aparecida en numerosas publicaciones periódicas. Incluso la experimentación teatral cuenta en su haber con títulos como el oratorio María Sabina, representado en 1970, de literatura de la universidad y del bachillerato. Para una facultad de filología, además, resulta contribución notable el buen hacer lexicográfico del escritor en las series de su diccionario secreto o en las notas filológicas que aparecen aquí o allá por sus escritos. Laboriosidad ejemplar, la de Cela, que se convierte en modelo y estímulo para los demás. Estímulo singular. Verás, como doctor, esta escuela, algo diferente de la escuelita de Casasana, vuelve peregrino en su patria para que podamos decirle: doctor Cela Tulloch, bienvenido a la Universidad Compostelana. Parte da miña obra comenzada vai a facer 50 anos tiña sido escrito na nosa fala galega. Foron tempos de grandes descubrimentos. Rosandía, Pondal, o meu paisano Noriega Varela e logo un día Manuel Antonio, que foi como ter unha fiestra nova para contemplar o mundo. E despois un día os cancioneiros medievais galegos portugueses, que foi como si me probaran que un home podía cantar de amor e de amigo como un paxaro.
ninguén me enseñaba a falar. Pero eu aprendía cos labregos e cos homens dos oficios, cos cafoleiros e cos ferreiros, no forno de cocer o pan e nas feiras. Eu vim o mundo con miña fala e facíame dono del, da vidueira e do merro, dos oscuros montes que pechan o meu val natío e da claridade que se abre por donde eles mesmos o fan para que poida entrar á terra o vento mareiro. E bebe aquí esta fada que dende entón Francisco Fanego Losada, que tiña a súa aula na planta baixa do seminario, cuya gran fiestra habíase sobre a plaza nova do mercado, xunto onde poñían os vendedores de palla e onde os carboeiros poñían os seus carros de encana e o barro os cazoleiros. A voz de don Francisco Fanego, dicindo que casi caberros un verso visiliano ou unha frase de Cicerón. Era unha mañanciña do outono soleada e quente, e sobre o falar dos que vendían e dos que mercaban, levantouse cunha forza inusitada a voz de don Francisco: «Cras iterabi murecur». Por un momento calaron todos, como se hubesen escoitado unha palabra divinal. Volveu de novo o boureo do trato, o relear en galego o precio dun feixe de falla, dun porrón ou dun cesto de carbón. Latín e galego, é decir, eterno. Este foi o que eu sentín da fonte donde nace o millo, a iña de ons preñada do mar. Reino de fragas e de vales, de montes nevados e de terras de viño levar, de cereixas e de carqueixas e de camelias, do cervo cereal e da gaivota, do lobo e do pombal. Este reino era, polo poder mesmo da fala na que eu o decía, un reino de meu. Puiden ver, anos pasados, moitas outras paisaxes diferentes, na Europa e noutros continentes, pero nunca soupen decilos se non nos reducía á paisaxe miña. Falaba de Bretaña, de Francia, era de Galicia de quen falaba, dos outeiros verdes e dos longos esteiros dos ríos. Describía un porto dos arábigos no Golfo Pérsico, eran Foz, Viveiro, Bueu ou Noia, Bento. Un non nobis estáse cantando, un tedeum estáse cantando, e digo-me a min mesmo, e despois a Mondoñedo, donde nunca chegou dende Compostela un home tan feliz. Moitas gracias. Camarada da mocidade, con quen tantas veces, en tempos xa tan alongados, teño tripado as lousas das rúas compostelás, cando non as dos propios recintos da nosa casa central, esta mesma en que hoxe ambos nos atopamos cara a cara. A Universidade de Santiago de Compostela, que quer ser
sen perxuicio da ecumenidade e ecuanimidade do seu saber a Universidade Galega, honrase hoxe acollendo honoris causa no seu clastro de doutores, o que xa ostentaba esa mesma distinción por outras universidades de nomes coñecidos no mundo das letras, aínda que encravadas en lugares reais onde se cadra só os ollos do espírito poden enxergar os edificios onde se aloxan as facultades, onde se asentan os reitores, onde se estenden os títulos e onde se celebran os exames. A Universidade del Sinor, a Universidade de Ítaca, a Universidade de Basra, a Universidade de Pontifí. O pálido mancebo escandinavo, o matreiro raposo aqueo, o aventureiro que tiñan xa encaixado nas tempas, só sería po o mundo noso, e me outorgue a min o mandado para pronunciar a louvanza do meu novo compañeiro de claustro, xa desde hai tanto tempo, compañeiro de culto no altar da poesía da nosa terra. Don Álvaro Cunqueiro Mora pertence na historia da literatura galega á xerazón do seminario, a que eu mesmo pertenzo, si parva licet componer manis. A xerazón do seminario, chamada así, non porque todos ou os máis representantes dos seus membros cursaran toda a carreira ou parte da carreira eclesiástica, aínda que o fixo o saudoso Aquilino Iglesia Alvariño, senón porque o agromar da obra daqueles escritores coincidiu cos anos floridos e frutíferos do Seminario de Estudos Galegos, institución coa que, dun xeito ou outro, material ou espiritual, directa ou indirectamente, todos estivemos relacionados. E a promoción dos nados arredor de 1910, cando aínda vivía Carolina Coronado, cando, como Cunqueiro cantou, o primeiro aeroplano sulcaba os ares, ensaiando seus voos. Cando o cometa Halley brillou despois, o corsé de baleas procuraba a altura dos sellos e a cintura de vespa no tipo de muller ideal. O século era neno, e como agora é bello, podemos dicer, Álvaro, que vivimos co século, que somos puros fillos do século XX. Pola súa idade, Cunqueiro como poeta, actividade literaria que enderezou os seus primeiros pasos, coñeceu todas as vanguardas europeas e apresentouse como membro das mesmas no seu primeiro libro, Mar o Norde, parece como neotrovadorista, enlazando coas cantigas de amigo as que resucita no seu corpo espiritual para estilizalas coa moderna gracia. Así, este poeta é tan actual como tradicional. É un poeta de hoxe que non espile estupidamente o tesouro arrecadado polos seus devanceiros e que contribui destacadamente ao enriquecimento do patrimonio. Alzarnos penetrantes retratos de persoas, esenciais deseños de lugares da nosa terra, ten sublimado con cariño temperado polo humor, con lirismo equilibrado pola ironía, as cousas e os homes que tratou. E misturando Roma con Santiago, beneficiando os mitos célticos en competencia cos clásicos espontáneo. A enxeñosa parodia da novela de aventuras e de cabalerías, escrita desde supostos culturais que nos distancian da temática, co segredo artificioso da finxida inxenuidade, pero que nos achegan a ela pola fina saudade daquela beleza morta, embalsamada con ungüento de piedade, amortallada con sudarios de fantasía, é para os galegos unha ofrenda de amor, unha invitación ao soño, ao xogo, á danza, ao boque, ao nos elevar en asas da ilusión sobre a realidade. Magnífico rector da Universidade Compostelana, magnífico rector da Universidade de Lisboa, queridos professores, catedráticos, professores, queridos estudantes, mesmo os turbulentos
que talvez sejam menos turbulentos, era um grande favor que faziam a toda a gente. A primeira coisa que me cabe dizer é agradecer a subida honra que, na sua generosidade, a Universidade me fez, nomeando o doutor honoris causa. É uma honra que sei avaliar ao seu justo preço e tentarei de me tornar digno dela. Permita-me que faça a minha exposição em português, uma língua que está a cavalo entre o castelhano e o galego, ou o galego a cavalo, o castelhano e do português. E permito-me apresentar uma tese, uma novidade que diz respeito e que intitulo uma exposição sobre o tema Visigotismo Onomástico Galaico e Cantigas de Amigo, incluindo as antigas rajas. Trata-se, na verdade, de um trabalho que não publiquei ainda, um problema em que pensei muito, e são simples sugestões que trago, hipóteses. O futuro dirá se tinha razão ou não. E remontar ainda à época latina. É verdade que de cantigas populares em latim, da época latina, não possuímos a menor amostra. Mas é quase impossível que não tenham existido. Ora, e é uma temática totalmente diferente. É um corpo estranho enxertado numa composição de uma língua semítica. É uma novidade. Estas rajas foram estudadas, mas creio que não se disse ainda a última palavra a respeito delas. Ora, o conteúdo, o tema das rajas é mais ou menos o mesmo que, passados dois séculos, surgem os temas, são invariavelmente os mesmos. Trata-se de uma queixa de uma rapariga, de uma moça isolada que tem saudade do seu amado, do seu amigo. É por isso que na tradição vou resumir o mais possível o que tenho que dizer. Raja e cantigas de amigo. Ora, qual é a tese que aqui apresento? Como explicar que uma poesia que aparece no ambiente de Toledo, que apareçam os mesmos temas passados século e meio ou dois séculos na Galiza? Na Galiza, a mais afastada das regiões. É um tópico antigo falar da Galiza como situada in extremitate mundi. Era eu estudante cando tive en coñecemento da existencia do filólogo alemán Joseph M. Pil. O chegar á universidade no ano 56 non había moita preocupación polo galego e pódese decir que ninguna pola filoloxía. Por eso era difícil coñecer o que se tiña escrito sobre a nosa lingua. Só a miña nacente curiosidade pola cultura autóctona me levou a descubrir o nome de Pil e as súas publicacións sobre o galego portugués. Máis tarde, xa en Madrid, oí moitas veces falar del na cátedra de filoloxía románica cando se trataban importantes aspectos daquela, continuou a nosa amistade. Isto débese fundamentalmente ao seu carácter, pois devo indicar que Pil foi sempre unha persoa sinxela, acolledora,
que levou constantemente da man aos seus discípulos, preocupándose dos seus traballos. O seu saber, todos os que fixeron teses de doutoramento con él, algúns sobre tema galego, para chegar despois a profesores universitarios, e tamén moitos os profesores do ensino secundario que receberon del a preparación máis especializada para superar as probas de ingreso nos institutos. Este carácter de Pil débese tamén á súa propia formación. O seu mestre foi o famoso romanista Wilhelm Meyer Lübke, e del aprendeu as máis rigorosas técnicas filolóxicas. Pil entrou axiña en contacto co mundo galego-portugués, pois xa aos 23 anos visitou Portugal. Sendo 3 anos despois profesor axudante da Facultade de Letras de Coimbra e anos despois catedrático da mesma universidade, onde o fixeron doutor honoris causa en 1951, 2 anos antes de ser nomeado profesor da Universidade de Colonia. Este contacto co oeste peninsular fixo que, desde a presentación da súa tese de doutoramento en 1929 sobre unha fala francesa, axiña se preocupase pola investigación lingüística do occidente da península. Ponte a recibir los distintivos de la dignidad que te ha sido conferida y fíjate en lo que representan según la tradición. Que este noble virrey sea para ti como la corona de laurel que ceñía las sienes de los vencedores al cabo del terror. Una cosa ten presente en tu año, que nada hay más elevado que el estudio y la enseñanza. Nada más noble que la sabiduría, y por ello te concedemos llevar este anillo de oro con el que en otro tiempo eran investidos los supremos magistrados. Siéntate en la silla de la sabiduría para que desde ella enseñes y orientes y sirvas en la universidad y en la nación. De cuanto nos alegramos en nombre de todo el claustro de doctores por esta dignidad que acabas de conseguir, sírvate del testimonio este nuestro abrazo. Y dejo en manos del ilustre don Ricardo Carballo Calero, tu padrino, el encargo de investirte de los distintivos doctorales. Responde a mi estilo, que sea para sí como la corona de los tres. Por Batí, Joseph Pil, el grado de doctor honoris causa en filología, y dejo en manos del ilustre doctor don Ramón Lorenzo Vázquez, tu padrino, el encargo de investirte de los distintivos doctorales. Ponte a recibir los distintivos de la dignidad que te ha sido conferida y fíjate en lo que representas en la tradición. Que este nombre vivente sea para ti como la corona de laurel que tenía las sienes de los vencedores al cabo del certamen. Una cosa ten presente en tu año, que nada hay más anulado que el estudio y la enseñanza. Nada más noble que la sabiduría, por ello te concedemos llevar este anillo de oro que en otro tiempo eran investidos en sistemas magistrales. Te hacemos entrega de un libro relacionado con los estudios de nuestra facultad, abierto, cerrado, y sabe que te asiste el derecho de explicar e interpretar tanto este como otros análogos en una cátedra de la universidad. Siéntate en la silla de la sabiduría para que de ella enseñes a clientes y sirvas en la universidad y en la nación. Cuando nos alegramos en nombre de todo el campo de doctores por esta dignidad que acabas de conseguir, sirva de testimonio de la vida. Señores claustrales, de pie, que los nuevos doctores van a prestar el juramento. La Santa Cruz, cumplir lo que sigue. Siempre, donde quiera que estéis, respetar los derechos, privilegios y honor de esta universidad y de sus doctores, prestarle vuestra ayuda y prudente consejo cuantas veces fuereis requeridos, y defenderla a ella y sus doctores de palabra y de obra de toda calumnia. Ilustres señores, os admito y os incorporo al claustro de doctores de la Universidad Compostelana con todos los honores, posibilidades, privilegios y exenciones de que gozan y pueden gozar los restantes doctores. En las aulas compostelanas y en cualquier otra del mundo entero, así lo haréis. Y os entrego el diploma de tal admisión e incorporación. Prestigiosas figuras de esta universidad a nuestro lado para que cumplan el cometido de doctores que hoy les hemos investido y otorgado. Y precisamente para que esas voces que se oyen
a lo largo de toda la vida tendremos que oír esas voces, debemos muy levantada la cabeza para poder decir y expresar libremente y no coartadamente lo que quiere la ciencia y lo que quiere la literatura. Se levanta la silla.